Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 13. Chan, 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 música de miedo. Se mascó la tragedia en Los Ángeles, le hemos titulado. Hoy con el Big Three, ¿qué tal, qué tal? Muy Carlos, bien, Efraín, Daniel, hola, buenas noches. buenas. Hola, ¿qué tal? Episodio número 7 de los playoffs. Y esto sigue que arde. Ahora empiezan ya. La segunda ronda, ahora aquí es cuando quema. Aquí quema todo. Bueno, ha habido rondas muy buenas y otras más flojitas, eso sí. Muy bien, pues nada, como siempre, hacemos el directo en Twitch y luego pues podréis verlo lógicamente en Twitch o en YouTube, en los canales de Tiempo de Básquet o de Arquidas NBA. Pero antes Aníbal nos va a dar unos consejos sobre las suscripciones. Bueno, sobre las suscripciones y sobre cómo ahorrarse dinero en gastos de envío en Amazon también. También. con el Amazon, si contratáis el Amazon Prime, que no sé ahora en cuánto está, al año, pero pagas una vez al año y tienes todo que compres en Amazon gratis, no tienes ningún gasto de envío. Lo puedes tener al día y encima te puedes suscribir gratis con Prime Gaming. En Twitch al canal que os aconsejamos que sea el nuestro, que estamos aquí todos los lunes y los jueves dándoos toda la información sobre la NBA. Y muy buena información. Nos la Eso curramos siempre. Pues nada, que si pedís habitualmente por Amazon, os sacáis el Prime, que al final merece la pena. Podéis ver películas, series. Yo creo que está bastante bien de precio. Sí. Yo la verdad es que hay otras cosas que las digo, joder, pues hay que ir, bueno, pero yo creo que Amazon Prime merece la pena tenerlo. Sí, tienes de todo. ¿Qué dice Hugo Booper? Me dice que que él es de los que apoya el Amazon Prime Video y que se suscribe el próximo mes y cree que son 36 euros. Sí, 36 euros al año, ¿eh? Al año. Que si lo divides entre 12 meses, son 3 eurillos al mes. Y es que en cuanto hagas un pedido, pues... 3 euritos, 3 euritos. Que no es nada. Que me lo quitan de las manos. Ahí el payo. Bueno, ¿y nosotros ahora qué hacemos? Sin Dani, sin LeBron. Esto es la ruina. ¿Con quién nos metemos ahora, chicos? Tenemos que buscar un par de sustitutos. Ya no se nos cae ni la wifi sin Dani Ainge. Vaya, todo funciona rodado. Ahora Pero ya hay que todo. buscar nuevos enemigos. El Jokic ese. Jokic. El Jokic ese, madre, y el Porter Junior también. Bueno, y El LeBron ya de Embiid hace vacaciones, sus ¿no? Hecho. gestos ahí. A mí me cae mal Trey Young. Vamos a abrir ese melón. A mí también. A mí también. Estoy contigo. Un poco Ahora quita el payasete, es día, verdad. que sí, con la gradita, aquí haciendo gestito y mandando callar y tal, pero bueno, chavalote, ¿tú qué te has creído? Que estás en el fargo. Córtate el pelo, Trey, asúmelo. Mira Caruso, asúmelo Trey Young, ¿con quién ha empatado para ir callando estadios? y rápate. Nos dice Imagínate Booper Booper Filadelfia. que ya solo quedan tres campeones y sería el nuevo, uno nuevo desde el año 84. Sí, lo estaba leyendo justo ahora. Sí, el otro día lo Bueno, lo pusieron en el hablábamos el móvil. otro día, que de los últimos finalistas nada, de los últimos semifinalistas muy poco, prácticamente todo nuevo. Eso es lo bueno de la NBA, ¿no? Que va ciclando y van apareciendo equipos nuevos. Y ahí hay, bueno, hay Y aquí varios equipos que nunca han jugado ni siquiera final de finales. conferencia, Como son los Clippers. como son los Clippers. Pero fijaros, no está ni Boston ni Lakers, los de toda la vida. Creo que en los últimos 10 años siempre había estado en las finales, o LeBron o Curry, me parece que escuché el Bruno otro día Carri, también. sí, siempre. Tampoco. Vamos, que este Sí, son las. año casi seguro que hay algún campeón nuevo.
Sí, son las primeras finales sin Curry ni LeBron desde 2010. Sí, 10 bueno. años. Pero y lo bien que está en la playa LeBron. Vamos, y lo bien que está en la playa. Bailando salsa. Y sin olimpiadas, ¿eh? Unas vacaciones como... Sí, Dios, ya madre, dijo no. que nada. Ya dijo que él juega con los Looney Tunes. Es verdad que tiene luego un poco de trabajo y tal en la promoción a la película. Pero y aparte bueno. los malos también están desocupados. Sí, ahora ya están todos ahí. Eran las malas. No trajo suerte, Damián, ¿eh? El amigo Damián y el amigo recordar... Anthony Davis... Habría que recordar en la peli original si les fue tan bien así de... Bueno, no, Pat Ewing, bueno, en el 94, 95, que es la peli, pierden finales de conferencia, yo creo. Sí. Puede ser. Claro, luego Barkley creo que en aquel momento estaba... No sé, ¿estaba en Houston o estaba en Phoenix? En aquel no, Barkley Houston no puede ser porque en 95 Houston gana y Barkley no tiene anillo. Barkley tenía que estar en Phoenix. En Phoenix. Borracho. Sí, pues tampoco llegó... Es cuando cuenta su anécdota de que lo traspasaba y que fue a jugar borracho. que le dijeron que lo habían traspasado y se fue a jugar borracho. Barkley no... Estaba en esa película. Bradley tampoco. Que... Bradley estaba en Dallas y eran aquellos Dallas tal. Y Maxi Box tampoco. Sí, pero bueno, Bradley nada, era un jugador. Maxi Box va. Y lo otro Larry era... Johnson. Larry Johnson, pero estaba en Charlotte. No sé si llegó muy, muy allá. Tampoco. Bueno, luego jugó las finales en el 99 con los Knicks. Sí, pero bueno, ya la película, o sea, la película aquel año. Y Jordan perdió. Yo la perdí en semifinales, sí. O sea que... Tuvieron es tiempo ya... libre. Es importante centrarse que la humanidad está en peligro. Hay prioridades en la vida. LeBron lo sabía. Fingió incluso Davis una lesión para fastidiar a la humanidad. Y LeBron dijo, yo también tengo que descansar y a descansar. Y a bailar un poquito de... ¿Verdad? Y no nos olvidemos del señor Bill Murray, como dice Booper Booper. Y aquí que ya me quieren llevar de vacaciones, ¿ves? Me ha puesto a LeBron y ya me va a costar un dinero las vacaciones. Ya se me quieren ir de vacaciones aquí. Bueno, estaba Bill Murray y Stan Podolak, que tiene ahí su momento también. Sí. Muy bien. Bueno. No tengo venga, Carlos, dale a las noticias. Pues venga, dice la primera, que encima me lo pones en inglés, Amon Candidate, al fin y al cabo es que lo que se está buscando sea Portland después de echar a Terry Stotts, pues está buscando entrenador y lo mira, está mirando entre Chauncey Billups, Jeff Van Gundy, Mike D'Antoni y Juwan Howard. Joder, Juwan Howard. Sí, también hay que decir eso, que Lillard pidió a Kidd, lanzó unas ofertas a Kidd y Kidd le dijo, a mí déjame tranquilo, Los Ángeles sería muy bien. El año pasado ya pasó que todos los equipos que no tenían entrenador se decía que iba a ir Jeff Van Gundy. Sí. Pero yo creo que está bien ahí en la... Está en la ESPN. Está en la ESPN, creo. No, en la ESPN no, en la ABC. En la ABC está muy tranquilo allí. Pero yo recuerdo el año pasado que cada equipo que había se decía, va a ir Van Gundy. O Jason Kidd también. Que Van Gundy no entrena, yo creo, mejor desde el 2000. Sí, hace 2000 ya... y algo. Y tampoco en los últimos años había sido unas grandes experiencias. El hermano le hizo sombra. Y otro que se rumoreaba mucho el año pasado era Kenny Atkinson. En casi todo salía él. Atkinson está de asistente en Clippers, ¿verdad? Sí, me pareció verlo ayer. A que a mí me parece muy buen entrenador, sobre todo para proyectos jóvenes para desarrollo. Lo hizo muy bien en los Nets, luego le hicieron la cama. Efectivamente. Y otro que es bueno, que deja el banquillo, es Steve Clifford. Yo creo que es un tío también que... Esos equipos son complicados de batir, siempre. Ya sonaba Stotts hoy. Hablaban de Stotts para Orlando. Hizo un buen trabajo Clifford porque tampoco tenía mucho que sacar ahí. No, además cuando cogió el equipo estaba hundido y le metió ya en playoff y todos los años la metió en playoff, menos este que le han desmantelado el equipo antes de acabar, claro.
Muchas lesiones. Sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, seguimos y ya, bueno, ya decimos lo de Teristoch. Entonces, Porzingis, la estrella del partido de ayer, dice que se siente frustrado con los Mavs porque se siente a menudo como un secundario y no como un coprotagonista. Dice de que él debería ser ahí mano a mano con Doncic en la estrategia del equipo y que no lo tratan bien, pobrecito el chico. Ayer, bueno, la media de playoff ha sido 13,1 y 5,4 rebotes. Campazo con 1,78 m. Ha cogido más rebotes que él en la primera serie de playoffs. Y bueno, ayer, luego nos lo comentará Aníbal, pero ayer fue la estrella del equipo. O sea, pobre chico, 30 millones de dólares ascendentes a 36 y está triste. No sé qué pensáis bueno, vosotros. Que es, hay un poco de todo, ¿eh? Tampoco. Sí, yo creo que el hecho de que él no se siente integrado. Psicológicamente le ha afectado mucho. Él no tiene, él no se, claro, lo de los rebotes, él ha venido a hacer su mejor temporada en rebotes de siempre. Yo creo que en los Knicks él promediaba 7, 8 rebotes y aquí creo que estuvo cerca de los 9 rebotes. ¿Qué pasa? Que el hecho de verse pocos tiros, pues dice, pues a tomar por culo. Si no me la pasas tampoco. Ha habido partidos que ha tirado 7 veces. Y en el sexto partido se tuvo, por ejemplo, 3/4 jugando en zona 2-3 en Dallas. Y él en un lado, claro. Y ponían a Mariano o al que fuera en el medio, que es el que al final pilla los rebotes. Pues bueno, estás alejando un poco del aro. Yo creo que ha sido un error. No le han sacado partido. Creo que es un jugador talentoso para sacar algo más. Y al final se ha visto que Doncic los últimos cuartos, lo hablaremos luego, iba menos. Sí, no le puedo el físico de momento. Bueno, no comas tantas hamburguesas. A ver, no solo el físico. Porque era un porcentaje de uso exagerado. Vamos a dar una primicia. Ángel. Que digo que vamos a dar una primicia. ¿Sí? Venga. ¿Se me escucháis? Sí, se me pierde un poco. Digo que está, un sea, Porzingis va por Tidani ahora. Esto me pasa por meterme con Dani. Porzingis por McCollum. Yo lo dejo ahí. Por sueldo entran clavados. Por sueldo además son, no hay que hacer nada. O sea, apelo. Apelo o entran. Los dos parece que están rebotados en sus equipos, van bien de salarios, no encajan mal en cada uno. Yo creo que sale más ganando Portland, yo creo. Bueno, Dallas sale ganando porque al final tiene a Porzingis ahí que no lo usa, pero al final claro. Dallas tendría que buscar una salida o a Hardaway o Finney Smith. Bueno, Hardaway es agente libre, ¿no? Este verano, sino. Yo creo que lo querrían renovar. Ya, eso sí. Y Richardson se largará porque vaya joyita. Richardson ha sido, vamos, ya lo sufriste tú, Ángel, el año pasado, ¿no? Sí, sí. Yo cuando se la colasteis ahí en plan, ¿os acordáis de este chico aquí en Miami? Mirad ahí los números de Miami. La colasteis ahí, Yo cuando vi lo de Curry por este dije, peor no puede ser, o sea que vamos a mejor fijo. Es que yo no sé cómo con los playoffs del año pasado, lo bien que les vino Seth Curry, hacen un cambio así. Bueno, iba algún pick también por ahí y tal, pues a lo mejor pensaron, bueno, si conseguimos recuperar a la mejor versión de Richardson. Claro. Pues, buen tirador, mucho mejor defensor, eso es cierto, es muy mejor defensor que Curry. Pero vamos, sumando y restando y tal, pues es que no hay color. No. Sobre todo para Filadelfia que necesitaba tiro, pues no había color. Que por cierto, bueno, ahora lo hablaremos. Venga. Venga, luego. Por último, Harden no estará disponible esta noche para el juego 2, ¿vale? La serie de Brooklyn contra Milwaukee. ¿Y pensáis que solo se va a perder un juego? Puede ser grave, ¿eh? Yo lo que he leído, porque estaba leyendo ahora para lo de Cole, y leí que lo de Harden era grave.
Es lo que tuvo, es la lesión que él creo que tuvo fuera un mes, no hace mucho. Claro, yo leí que está complicado incluso que juegue esta serie. Sí, yo lo veo bastante complicado, sí, por lo que han estado diciendo, que es la misma lesión que... Al final que ha jugado 6 partidos o 7, contando los de playoff y los de antes de terminar la temporada, antes de ponerse y volver a recaer de la misma lesión... Es jodida, ¿eh? Es una jodida. Sí, es puñetera. Es una lesión puñetera, con lo cual, y no sé, yo no creo que se vaya a perder solo el próximo. No, depende, tal vez. Si la eliminatoria se pone costa arriba y llega a un séptimo partido, pues igual hacerlo y jugar unos minutos estilo Chris Paul, para que salga simplemente y muestre un poco y tire. Pero, hombre, yo creo que sería... Pero es que sería... Harden mal a lo mejor te puede llegar a restar más de lo que te puede dar, ¿eh? Porque, claro, va a lastrar muchísimo en defensa. Y él no es un jugador que puedas decir, no, va a salir, se va a colocar en una esquina y va a meter sus tiros. Él es el que carga el ataque. Sí. Ese es el problema. Que el ataque se centra mucho en lo que genera él. Que ya hablaremos. Él no puede pasar desapercibido, entonces. No. Entonces, bueno, y le atacarían constantemente. Bueno, veremos. Parece ser que, bueno, yo lo que estaba leyendo es que lo tiene complicado para esta serie. Sí, pinta feo. Yo no le veo jugando en toda la serie, no, tampoco. Porque es que además, os visteis, ¿no? Como se lesionó, ¿no? Pues llega allí, sí, hace una entrevista tal. Y ya no se volvía a mover más, y dijo, uff. No. Para el club. Dime, Aníbal. No, que Pooper dice que 4-1-4-2 sin Harden, a favor de Nets. Vamos a ver hoy, a ver si... A ver, Milwaukee de una imagen, luego lo hablaremos, muy mal. Sí, luego lo vemos, sí, pero sí. Pero bueno, supongo que... Bueno, Badenholzer no lo hemos caracterizado aquí... ¿Cómo que no tenemos enemigos? Badenholzer ya tampoco es nuestro amigo. No tenemos casi amigos. Eso sí. Y Efren tiene cruzado a Giannis también. Sí. Un poco sí, también, es verdad, sí. ¿A quién no ¿Qué amigo tenemos? Voy a poner esto un parece poco en grande. El Jokic ese. Bueno, pues es esta noche o no, mañana. Mañana empieza la serie Utah-Clipper. Sí, mañana. Clipper por fin se puso... Sí, lo pone aquí en el cuadro. Clipper por fin 4-3 eliminó a Dallas. Y es esta noche cuando empieza Denver-Phoenix. Muy interesante. Sí. Y hoy se juega también el segundo partido entre Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets. Exacto. Que va 1-0 a favor de Brooklyn. Y ayer Atlanta dio la sorpresa y ganó a Filadelfia. Pero bueno, vamos a ir repasando toda la serie, pero antes vamos a ver lo del muñeco este que sorteamos. Aquí era donde quería llegar. Otra vez que acertó el ganador y el resultado. Clippers 4-3 a Dallas. ¿Qué es esto? Yo te voy a decir una cosa. Que lo tengo aquí todo apuntadito. Y de las 8 series, has adivinado en 5 el que pasaba y el resultado, ¿eh, Aníbal? Sí, que a mí me echan de los casinos. A mí me echan de los casinos. En las otras 2, en Filadelfia Nets, acertaste el que pasaba y en 1 pinchaste. Sí. No me esperaba lo de Atlanta. Y yo, no es por chulear, pero de las 8 series he adivinado el ganador de las 8. O sea... Ten cuidado. Ahora es cuando fallas. Sí, bueno, ahora cada vez es más complicado acertar porque hay más igualdad. Y bueno, pues vas el primero, Aníbal. Yo y H vamos en segunda con 2000. Y al frente veo haciendo la goma, macho. 1400. A 1000 ya de Aníbal.
¿Dani? ¿Dani? No pasa nada. He de decir que mis cuatro semifinalistas están vivos. ¡Vamos! Eso es lo que me queda. Sí, sí, está claro que es lo que te queda. Bueno, pues ya sabéis que el ganador se lleva un muñecajo de estos. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Funkos. Funkos. Un Funko de estos, sí. Muy bien, pues venga, vamos a ir repasando. Bueno, ya podemos repasar el primer partido de Nets en Bucks. Que esta es tu serie, ¿no, Aníbal? Sí. Bueno, el ataque exterior de Bucks estuvo muy flojo, un 20%, 6 aciertos de 30 intentos en el tiro. Y bueno, en general el partido fue malo. Yo creo que quitando a Giannis, que al final se hace 34 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones. 66,7% en tiros de campo y 40% en el triple. Eso sí, 5 pérdidas y 0% creo que falló 3 tiros libres. Exacto. Luego tenemos la lesión de Harden a los 47 segundos. Y lo mejor para los Nets es que se consiguen reponer bien, sobre todo en la segunda parte. Y como ya habéis dicho, que lo había apuntado yo también aquí, que se va a perder el segundo partido. Vamos a ver cómo les afecta eso. Pero puede ser bastante golpe de moral hacia arriba para los Nets el perder al que lleva la batuta en el juego en ataque y aún así ganar el partido. Puede ser bueno para ellos y que no afecte psicológicamente a Milwaukee. Luego el banquillo, 17 puntos del banquillo de Bucks por 24 de Nets. La intensidad defensiva de Nets secó a los Bucks en varios momentos, que a mí me sorprendió. No es buena defensa, pero por lo menos están con muchos movimientos, ayudas, sobre todo bajo en la zona. Muchísimas ayudas para poder parar a Giannis. Durant también con Brook López en muchas ocasiones ayudando. Claxton bastante clave en ese aspecto. Y un Blake Griffin que estuvo bestial hasta que se va expulsado. Que aún quedaba, creo, ahora no me acuerdo, fue en el tercer cuarto, si no me equivoco, final de tercer cuarto, que hace una falta tonta. Y se va, ella tiene 6 faltas. Gran Joe Harris. Y nada, luego Durant y Irving, buen partido en cuanto a números de puntos, pero estuvieron muy mal desde el triple. Ninguno llega a un 40%, si no me equivoco. No llegan ni al 30%. Sí, estuvieron fatal desde el triple. Y mira que durante el partido yo tenía la sensación de que Irving no paraba de enchufarlas desde el triple, pero no, falló un montón. Y bueno, Brook López como Pedro por su casa en la zona de Brooklyn. La que más gracia me hizo es para finalizar el segundo cuarto, que por milésimas le hacen una falta y le hacen un 2-1 ahí a finalizar y luego vuelve a pasar en el tercer cuarto. Y bueno, flojos PJ Tucker, Drew Holiday y Chris Middleton, bastante flojos en cuanto a números y juego, no bajaron mucho su rendimiento respecto contra Miami. También es verdad que los Bucks vienen de pasearse contra Miami, entonces bueno, es lo mismo que los Sixers. Los Sixers vienen de una serie más relajada y ahora se enfrentan a unos que han estado ahí mordiendo hasta el último segundo en la serie contra los New York Knicks. Pues los Bucks y los Nets es más o menos lo mismo. Los Nets tuvieron más dificultades que los Bucks. Y los Knicks son muy duros además, ¿eh? Sí. Chica. Pues yo me pareció que a los Bucks los vi como muy imprecisos, muy como el primer partido con Miami, vamos, en ese plan de como un poco con miedo a perder.
porque es que, vamos, lo que comentaba, el tiro exterior fue una auténtica vergüenza. Y claro, luego empiezas a ver la serie anterior con Miami, el Forbes este que parecía que, yo que no sé qué parecía, ¿no? Y ha vuelto a su nivel. Sí que le he visto un cambio, unos ajustes a nuestro amigo entrenador de Milwaukee, y es que ha situado bastante más cerca del aro a López, que al final solo tira un triple. Sigue jugando muy bien López. Griffin me sorprendió mogollón, aunque en defensa no era un coladero, pero bueno, por lo menos las enchufó en ataque. Y vamos a ver el segundo partido, ya con un planteamiento sin Harden y sobre todo los Bucks, que tienen que espabilar, o sea, no pueden salir con tanto miedo a perder como en el primer partido. Hay una cosa que dice Giannis después del partido que lo he leído hace un rato y no me ha dado tiempo a meterla, que es que le preguntaron por la derrota y si tenían miedo a que pasase lo del año pasado. Y dijo que no, que lo del año pasado no va a pasar. Que no va a ser imposible que vuelva a pasar lo del año pasado. Y mira, es verdad, puesto este, que... este año tienen el factor cancha en contra. Hubo un par de cosas que me sorprendieron bastante, los quintetos iniciales. Bueno, en el caso de los Bucks me extrañó que saliera ataque, aunque no me pareció mala idea para defender a Durán. Y lo que me pareció una auténtica cagada era Griffin defendiendo a Anteto. Bueno, defendiendo. Para lo que van a hacer pueden poner a cualquiera. Ellos le flotan y venga. Sí, pero es que aún flotándole no. Es que Griffin no está para defender a casi nadie en la NBA. Sí, yo dejaría, no estaba a defender a secas. Claro. Ya, pero bueno, pero piensa que luego se va Harden y aún encima, claro, Claxton te va a producir muy poquito y Griffin sí que está produciendo bien, está tirando bien de tres, está jugando con ganas. Sí, tiene mucha visión de juego, está dando buenas asistencias también. Claro, entonces ellos dicen, mira, en defensa le voy a flotar, puedo poner un cono aquí. Los triples que tire, que tiró unos cuantos, tal, aparte los tiras, bueno, de llegar y tirar, pues que los tire. Y cuando vaya para adentro, pues normalmente pues o saca canasta o saca falta cuando van en transición. Entonces dicen, pues bueno, prefiero tener un jugador que sume en ataque. Yo creo que es su idea. Ya, pero bueno, es que Anteto acaba en 2 de 5 en tiro de 3, un 40%. Que Anteto es la hostia. Y sí, pero bueno, pero es que ellos se van a basar, yo creo que van a utilizar esa idea, de que tire los que quiera, que tire. Sí, el único problema que pueden tener para mí es que Anteto está un poquito más... Antes, el año pasado Anteto era el Anteto sistema. Pero estos últimos juegos que he estado viendo suyos, suele ser ya no es el hombre que pide el pick and roll, sino el hombre que se pone a hacer el bloqueo para el pick and roll. Sí, porque tiene mejores manejadores, pero si Holiday y Middleton no suben el nivel y siguen... Claro, la clave está un poco en esos dos. Pero de todas formas, fijaros una cosa, es que metieron un 20% en parte que fue de triples. Sí. O sea, 20, un 6 de 30 20. No, que sí. Ha puesto algo así. Un 20. 6 de 30. 6 de 30. Voy a ver los tiros de Holiday, 2 de 7. Sí, fatal. Miguel, 0 de 5. 0 de 5. Y Forbes 1 de 5. Y Forbes 1 de 5. Y eran tiros la mayoría cómodos. ¿Eh? Sí. Y a lo que quiero llegar, con un 20% de triple, y no estuvieron tan lejos de ganar el partido. Estuvieron en el partido, bueno, haciendo la goma y tal. Es que también en el último cuarto, para mí, Brooklyn se relaja mucho. Sí, o sea, bueno, yo creo que el resultado es engañoso. El resultado es más 20, ¿eh? El partido fue cómodo. Sí, porque sí. El Brooklyn en los últimos 5 minutos ya saca todo. No mete, no, creo que no mete los 6 últimos. Sí, no, y que en los últimos 5 minutos saca todos los suplentes que no habían jugado ni un solo minuto durante todo el partido. Sí, el resultado yo nunca tuve la sensación de que Milwaukee tuviera opción. Hombre, es que Brooklyn ganó todos los, menos el último cuarto, ganó todos los cuartos. No, no, el primero lo perdió, pero es que luego el segundo lo gana de 4 y el tercero lo gana de 12, o sea... Sí, a partir de ahí es muy superior. O sea, el marcador no puede reflejar que Giannis iba metiendo canastas, pero eran canastas aisladas y los otros... Era más como un equipo
No sé. Yo vi muy superior a Brooklyn, para haber perdido y eso, porque sí que es cierto que al principio el choque de perder a Harden, claro, es importante. Y se repusieron bien. Sí, yo también lo vi. Pero hasta el descanso iba el partido igualado, o sea. Sí, pero no daba a mí no me dio la impresión de que en ningún momento Milwaukee sí, pudiera pegar la estocada y meterse por delante. Sí, a mí me daba la impresión de que Brooklyn lo tenía bajo control. Sí, que iban en segunda. Que iban en segunda, efectivamente. No tuvieron que meter tercera o cuarta en ningún momento. Sí, que cuando porque es lo que tiene Brooklyn. Brooklyn en cualquier momento, eso. Pensemos que, bueno, lo decía antes Aníbal, ni Durant ni Irving tuvieron grandes partidos, que los van a tener. Entonces, decía. Tampoco malos. Bueno, para ellos. Mediocre. Mediocre no. Uno ha metido 25 puntos y el otro 29. Sí, sí, pero en 51 tiros, ¿eh? En 51 tiros. Sí, pero. No son partidos de 40 puntos y no sé qué y tal. Claro. Pero son una horrible partida. Pero veníamos de sumar 80 y no sé cuántos o. 103. Entonces, ellos van a tener lo normal, aunque creamos que no en este baloncesto, es que ellos se vayan por encima de los 30 puntos. Es más, en toda la serie contra Boston, creo que se van en casi todos los partidos, menos en uno, que es en el que pierden, se van durante Irving a los 30, 40 puntos. 30 y largo, sí. Claro, es que Irving está 3 de 11 en triples. Y daba la sensación de esa, de que en cualquier momento te meten tres seguidas y el partido se acabó. Y fue lo que pasó en el tercer cuarto. Metieron dos o tres y ni siquiera ellos. Fue un par de triples de Griffin, un mate que volvió a hacer con la izquierda, un par de jugadas y se vio que el partido estaba mucho más del lado de Brooklyn. Porque sí que es cierto que controlaron mucho el ritmo, jugaron bastante pausados. No les dejaron correr en ningún momento. Yo los vi, entonces, yo los vi al tran-tran, o sea, Brooklyn jugó muy... lo que decíais, y aparte, bueno, es que hicieron lo que quisieron, o sea, yo no les vi en ningún momento. A mí lo que vi no me dio en ningún momento la impresión, en ninguno, que Milwaukee pudiera tal, y es más, cuando sacaron los suplentes, claro, Mike James hace el partido que te hace, Claxton también aportó bastante, y bueno, y Harris haciendo lo que mejor sabe hacer, o sea, Harris... Es que si Harris está a un nivel medio, es un arma importantísima. Por eso. Porque son 4 o 5 triples por partido, ¿no? Bueno, y veis eliminatoria, ¿no? Todavía. Sí, sí, sí. Eliminatoria, sí, claro. Eliminatoria hay, pero ojo con hoy. Hoy, si vuelven a ganar los Nets, puede ser mentalmente un toque, una estocada muy dura para los Bucks. Sí, yo lo veo igual. Puntos en contraataque, 11 puntos Milwaukee al contraataque. Un equipo que le gusta correr. Uh-huh. Eso es muy importante para Milwaukee. Que jugaron muy, muy atados, muy con mucho miedo, como el primer día. Muy a Marrateguis, a no perder balones, a ese tipo de cosas. Sí, pero es que esto no es Miami. Pero es que esto no es Miami. Claro, lo que tienes delante ahora... Claro, es que el talento que te puedas encontrar ahora no va a ser el que te estabas encontrando ahí. Oye, y aún así perdieron 14 balones por 8 de Brooklyn, ¿sabes? Es que es eso, tampoco fue un partido excelente de Nets, pero tuvo tuvo más aportación de jugadores secundarios. Porque es que fuera de Giannis no hay ninguno que se haga un partidazo. Un buen partido, siquiera. Que fallaron esos dos que son fundamentales. López. Sí, bueno, López. El resto. Anteto y López. Sí, es eso. El Teto, el resto estuvo, sobre todo Middleton, estuvo muy bueno, y Holiday igual. Estuvieron muy, muy por debajo de sus posibilidades. Pero Middleton ya viene siendo historia repetida, ¿no? ¿De qué? Middleton es un poco historia repetida. Es que fíjate, Middleton un 6 de 23 de tiro de campo. Sí. Y Holiday 7 de 19. 44, es una locura. Es que, macho... Tienen que dar un paso adelante estos dos porque si no, no... ¿Cómo pensáis que va a salir hoy Brooklyn? ¿Va a salir con Mike James titular o a lo mejor Bruce Brown y dejar a Irving
Yo, Bruce Brown. Para sí, tener a uno que defienda así. Y Mike James dejar un anotador, porque Mike James es ese anotador, dejar a alguien ahí que te pueda salir un poco y si hace falta un microondas, que te salga y te meta dos, tres triples fáciles, y como quien dice, y eso, para desatascar si hiciera falta. Sí, sí, podría, yo creo que van a ir por ahí los tiros. Podría ser, sí. Sí, porque la segunda unidad ahora pierde, claro. Yo creo que Mike James puede rendir, es un jugador, lo que decís, que anota fácil. Sí, no le pidas defensa, porque no lo va a hacer, pero... Pero es bueno, no, pero chaval, daros, sí, pero es un talento brutal. Me acuerdo cuando estuvo en Phoenix, había hecho unos meses muy buenos, luego le cortaran. Tampoco necesita mucha defensa, porque hay un jugador en ataque que defiende ataque, ¿no? A lo mejor. Que es un cono en una esquina. Ya. Yeah. Entonces tampoco es... No, y es que a los Nets, no hay grandes defensores en Nets y con ayuda les estaba yendo bastante bien. Sí. Bueno, vamos a ver hoy, porque hoy puede ser un día muy importante. Sobre todo lo que hablamos del factor mental, ¿eh? Otro partido malo de Middleton, se le empieza a girar los ojos. Sí, y depende cómo ganen. Si hoy vuelven a ganar, lo que decimos, Brooklyn al tran-tran, al ritmo ese, como quien dice, de, bueno, haciendo footing, es que es así. El otro día los veías y parecía que estaban ahí, ¿sabes? Parecían Rajoy en una tarde de verano. No, que Rajoy eso, se le ha costado, anda rápido. Sí, ya les gustaría. Fue eso, digo. Pero el problema ya no puede ser que gane Nets yendo a en segunda. Es que como pierda Nets yendo en segunda, van a saber que metiendo tercera les van a arrasar. A si ver. No les pegan una paliza... Ellos juegan a este ritmo porque es su físico, ellos juegan a ataque estático y tal, pues son muy buenos, no necesitan contraataque ni nada. Son muy buenos. Que eso puede ser un problema, ¿eh? En un futuro eso puede ser un problema porque como vayan jugando todo en segunda, cuando haya que meter una cuarta marcha, si no estás acostumbrado y te sale un equipo, te puede hacer un traje, ¿eh? Además, yo creo que Durán y Harden tienen miedo de lesionarse y entonces intentan jugar un poco ahí al tran-tran, a ataque estático y pocas cosas. O sea, Harden ha salido el tiro por la culata. Sí, sí, ya. Justo. La pues única carrera que pega, que es una entrada a canasta y pumba. Pues o no está bien, yo creo que no está bien porque no creo que no haya hecho un buen calentamiento, ¿sabes? Entonces, otro jugador que falta y que podría ser importante es Jeff Green, que tampoco parece que vaya a jugar, yo creo. No, de momento esta noche tampoco. No, le dan mínimo hasta el cuarto. Pero es que... Tercero cuarto, por aquí. Esto no se habla mucho, pero es real. Adam Silver ha salvado la temporada de NBA con lo de los 72 partidos y tal, pero con los jugadores ha sido muy duro para ellos la temporada. O sea, bueno, físicamente no han estado y han habido muchísimas lesiones musculares y la repetición de lesiones musculares no es por una mala recuperación, sino porque es que están jugando cada día, cada dos días, sí, no tienen apenas descanso, backs to backs muy seguidos. Al final el músculo se resiente y después de una temporada tan corta y tan larga en partidos... Sí, es... Han sobrado 10 partidos para mí. Mismamente los playoffs están mucho más comprimidos que otros años, ¿eh? Sí, es que es día sí día, ¿no? Es que ahora sí que es... Es una locura. Así los tienen todos, que no les dejan dormir. Aquí estamos de acuerdo en... Para empezar, no hubo pretemporada. Porque estuvieron muy poquito del cambio train este. Hicieron muy poquitos partidos amistosos. Entonces, han tenido poca pretemporada. Mucha concentración. Poco descanso entre temporadas también. Poco descanso, eso es muy importante, ¿eh? Lo de poco descanso entre temporadas. El All-Star que no se hizo. No, sí que se hizo cuando no querían hacerlo. Mucha concentración de partidos y tal. Pero, ¿por qué los entrenadores no han dosificado más los rosters? Joder. No están acostumbrados. Justo. Tío, pues saca más, en vez de jugar con 8, con 9, pues juegas con 11. Claro, pero es que tampoco podemos achacar eso a los entrenadores. O sea, al final el entrenador lo que quiere y lo que le van a pedir es que gane.
Tú imagínate sí. esta temporada que los Sixers, en vez de quedar primeros, hubiesen quedado sextos por haber ampliado el roster Doc Rivers después de lo del año pasado. Es que luego hay equipos y equipos. Ahí, a lo mejor el Philadelphia no es el mejor ejemplo, que venía de una temporada mala y tenía que coger moral, coger crédito y tal. Pero hay equipos que no, a lo mejor no necesitaban forzar tanto. Denver, por ejemplo, podía haber dado menos minutos todos los partidos a Jokic, por ejemplo. Bueno, empezó muy mal Denver, ¿eh? Denver, te recuerdo que hasta el All-Star iba muy mal, ¿eh? Sí. Denver estuvo 2 meses fuera de los primeros. Sí, 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 por eso. Denver hasta el empezó muy fuerte a partir del All-Star, que empezó como una moto, ya después del Trade Deadline ya fue, bueno, como un cohete, pero pintaban bastos, ¿eh? O sea, este año hasta el All-Star pintaba feo porque eso, estaba el 10-12 y no ganaba 2 partidos seguidos. Y jugaba con 7-8, claro, ya. Es que vienen de no tener vacaciones o muy poquitas vacaciones, pues oye, dosifica, tienes crédito, porque vienes de una temporada buena, bueno. Claro, pero bueno. Es que también puede ser el momento de, tienes crédito, vienes de una temporada buena y tienes que dar el siguiente paso, y si empiezas mal, es lo de la temporada pasada, fue por la casualidad de cómo era y todo eso. O sea, tenían que dar un golpe sobre la mesa igualmente. Sí, hay muchos equipos que estaban así. Ya. Hay muchos equipos que están así. Pero es que no hay que ver no hay que ser, en una temporada de 70, 80 partidos no puede ser cortoplacista. Es decir, si tú sacas pocos jugadores, al final se te lesiona y va a jugar menos todavía. Entonces, es mejor dosificarlos. Bueno, es mi opinión, ¿eh? Otro bueno, dice, pues mira, es preferible que se me lesione un mes y un mes de desconectando, digamos, ¿no? Bueno, y si pensamos que esta temporada 72, la año que viene, Silver quiere 82 y terminar en junio. Y con Olimpiadas por medio. Sí. Silver quiere volver a 82 y tal, o sea que va a ser otra. Vamos a ver, porque parece ser que está la final es cuando terminan. 20 de julio, creo que es 2022. Es que van a tener. ¿Cuándo empezaría esta? En octubre, como siempre. Quieren empezar en octubre, otra vez. Y la Olimpiada es en septiembre, ¿no? Si no me equivoco, final de agosto. No, los juegos de agosto. Los juegos empiezan el 24 de julio. De julio, sí. Vale. Sí, hay un libro que los comenta. Bueno, son 3 meses. Ya de descanso para los equipos que llegan a la final. O sea, los dos equipos, si llegan al séptimo partido en finales, son 3 meses. Ya no es. No es lo del año pasado. No es lo del año pasado, son 3 meses y encima que van a poder tener más descanso entre partidos. Porque sí, si yo lo que veo aquí. La cabezonería, por ejemplo, de decir, quiero que acabe el 20 y tanto de junio como todos los años. Pues, chicos, llévalo 20 días más tarde, tampoco. Sí, pero allí la clave es la televisión. Sí, lo que dice Juan Carlos, que el problema está en eso. O sea, tienen que ser los 72 partidos sí o sí. O sea, y los jugadores lo quisieron también, porque si no, el tema dinero. Nadie quería asumir pérdidas, los jugadores no querían bajar el sueldo. Ellos para eso es un negocio. Sí, entonces. Sí. Es mucho más negocio que deporte. Pero no puede coincidir con la NFL, que es lo que comenta Cooper. Esa es la clave, que no puede coincidir con otras grandes ligas. Lo tienen todo organizado para que los playoffs de una no coincida con lo de la otra. Y tienen eso, las tres grandes ligas, cuatro si metemos a al béisbol, igual, muy organizado. Y aún tiene suerte que la NFL juegan 13 partidos. Que es la que más se lleva. Sí, pero sí es. Este más complicado aquel. Bueno, sí, vamos a ver. Ellos lo tienen metido mucho en eso, en lo económico. Y la tele pide partidos. Bueno, vamos a ver otra serie que al final nos liamos. Bueno, ya esta me toca a mí. Bueno, yo ponía una de las claves que era lo de la defensa de Trae Young, que decía, bueno. Yo creo que hay que flotarle, ¿no? Pues creo que hicieron todo lo contrario. Bueno, hicieron lo que esperaba que iba a hacer Doc Rivers.
Lo que no esperaba es que le pusiera a Danny Green a defenderle, porque es muy lento y entonces se le va como quiere en los pick and roll. Entonces luego en B pues, o se hunde mucho, duda muchas veces en si dar un paso adelante o uno atrás. Y luego John tiene también mucha bula arbitral, porque al más mínimo toquecito pitan falta. Y luego pues hubo un momento entre el final del primer cuarto y el segundo y el principio del segundo, pues que nos hizo polvo y ahí creo que tuvo poca cintura el entrenador. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tiene Filadelfia cuando defiende el pick and roll? Sobre todo cuando son jugadores pequeños y rápidos como es Young, ¿no? ¿Qué hacen? Cuando tú tienes un pívot grandote y pesado, pues al final lo que haces es que cierra el aro y en este caso Danny Green lo que hace es pasar por detrás de Young. Entonces, claro, como es mucho más lento que Danny Green, pues va. Young tira para la canasta como le da la gana. ¿Qué ocurre a Embiid? Pues que muchas veces duda, salgo, doy un paso más adelante, doy un paso más atrás. Si voy para adelante, se me puede ir ya un poco de velocidad y además dejo mi espalda desprotegida para que me la machaque Capela en este caso, ¿no? Y es lo que pasó. Daba un paso para atrás y le hacía la bombita. Se daba un paso para adelante y machacaba a Capela. Y claro, y ahí y ahí fue el kit del partido, ahí se fue el partido en esta defensa. Bueno, buen juego entre pivos, ¿eh? También ellos combinan bien cuando le salen, sueltan el balón y jugaron bien entre Collins. Collins hizo sí, un muy buen partido. Sí, pero al final el partido se rompe, que se fa, me parece que fueron. Sí, se rompe a partir sí. De los bloqueos que hacen arriba entre pivos. De pick and roll, sí. Efectivamente. Sabiendo que la alternativa casi siempre es ir hacia adentro, porque Collins como mucho queda abierto en una esquina, la jugada es eso. Luego, ¿qué más? Pues ¿qué puedo contar? Pues que Filadelfia parecía que estaba jugando un partido de temporada regular. Entonces, nos metieron 74 puntos al descanso. Ya. Debió haber bronca. Bueno, ya al final del segundo cuarto ya empezaron a apretar. Y en el segundo tiempo nos metieron 54. Es que algo bastante más normal para un equipo como Filadelfia que defiende bastante bien. La anotación de Atlanta fueron 42. 32, ahí ya se empieza a defender Filadelfia a la mitad de cuarto, 25 y 29. A esto hay que añadirle que el primer la pérdida de Filadelfia, 19 pérdidas, 9, 3, 5 y 2. Y luego si analizamos, mira, he puesto aquí los porcentajes de tiro de campo de Atlanta en todos los cuartos. En el primero un 72%, en el segundo un 52% y ya empezamos a defender, ya baja 36 y baja 43. Y el porcentaje del triple lo mismo, de un 50, un 63,6 en el segundo cuarto y ya en el segundo tiempo 33 y 25. Entonces, bueno, en el segundo tiempo hizo algunos ajustes. El ajuste fue que en vez de defenderle Green, le defendía Simmons. Lo que pasa que, claro, en cuanto choca un poquito el señor, macho, falta. Me acuerdo una entrada que hizo que se la pita, que bueno, pidió a Zaybul, ¿no? Sí, que pidió el challenge en Filadelfia. Joder, es que ni le toca, le cae más carga ya un contra Zaybul y le pitan la personal a Zaybul. Entonces, yo sabía que el problema de esta serie para Filadelfia era esta defensa, era muy importante. Y bueno, pues se ha notado. Ya espero que en el resto de la serie bajen el culo y aprieten en el primer momento. Entonces no llegarán así al final. Sí. Yo así veo muy favorito a Sixers porque es eso. Venía de prácticamente el otro de partidos de verdad y este pues prácticamente de liga regular barra pretemporada con los Wizards. De paseíto y aún pagando una primera parte muy mala y los Hawks metiendo casi ganan el partido. Después de ir 26 abajo, sí. Así que 26 abajo. Así que apretaron pérdidas de Young, pérdidas de Bogdanovic, pérdidas en el saque, Werther no consiguiendo sacar. Le faltó poquísimo para llevarse el partido. Y con Embiid, sin ni siquiera forzar, más intentando sacar el tiro que ir mucho para adentro, se veía que aún no estaba al 100%, y aún así el partido por los pelos.
Bueno, y Hawks faltaba Hunter, que yo creo que sí que puede ser un jugador importante, pero el resto estaban todos. Y terminaron ellos por el primer tiempo tan nefasto en defensa con 51 en tiro de campo y 43 en triples, ¿eh? Hostia, sí, un momento que les entraba todo. Sí, sí. Entonces yo supongo que en cuanto apriete Filadelfia del primer momento en defensa, algún ajuste River y tal, esto vaya mejor. Sí, yo creo que sí. Luego yo me sorprendió que Harris hizo más números de la sensación que tuve yo en el partido. No tuve una muy buena sensación. Y mala de Danny Green. Sí, Dani es que estuvo sobre todo muy fallón en el triple, sí. Creo que no metió ninguno, no sé si fueron 4 o 5 tiros. 0 de 4, es un muy mal partido. Fred, mira lo que te dicen en el chat. ¿Qué dice? Algunos no van a ser que son correctos, podré meter una regla y hacer bien como mejor. Puedo inventarme porcentajes. Que dicen que, a ver, lo bueno de los comentarios de Fren es que si no son correctos podré inventar una regla para que estén bien, como en el juego de los años. Qué bueno. Yo lo que vi ayer es que... sigue ahí el rencorcillo, el rencorcillo de la derrota, ¿eh? Te daremos otra oportunidad, Bumper Bumper, tranquilo. No, pues yo decía que yo lo que vi ayer es que Atlanta vio que si hace el partido perfecto, porque ayer Atlanta hizo el partido perfecto, sí, le puede hacer daño a Filadelfia. Porque, a ver, ayer yo creo que todos los jugadores del equipo estuvieron bien. Sobre todo, yo vi mucho los suplentes, o sea, la diferencia fue los suplentes en la primera parte. Los suplentes de Filadelfia al primer cuarto fue nefasto. Y Atlanta le entró todo. Y eso, bueno, luego remontar en playoffs 26 puntos es complicado, por no decir casi imposible. Pero bueno, en principio en la segunda parte, con los cambios de defensa que le van haciendo cada dos protes a Trae Young, ya se vio. O sea, ya se vio que si le van cambiando defensas, le van apretando, debería bastarle a Filadelfia. Pero bueno, es un toque de atención. Sí. ¿Algún comentario más o pasamos? ¿De qué reís ahí? Que Sir Mourinho nos dice, hoy va a haber juego, los amigos de Fren queremos verlo perder. Somos como el anti-Lebrón. Bueno, y luego Booper Booper ha añadido, bueno, llamarnos amigos es decir demasiado. Bueno, tengo ahí un jueguecito, lo hacemos desde luego, cuando cambiemos de conferencia. Bueno, ya que a poco de esta, ¿no? Sí, no, ya está. Ya no queda nada. No, coño, me tengo que estar chupando media hora de aquí de hablar de los Nets, ¿vale? Y llega a Filadelfia y no hablamos nada. Que confiamos, aún confiamos en los Sixers. Yo creo que el final del partido nos dejó derrota, pero nos dejó bien. Voy a poner el grafiquito. Yo vi el final solo. Pues mira, este es los tiros de Young, el primer tiempo y en el segundo. En el primero, un 62% tiro de campo con 8 de 13 y en el segundo un 30%, 3 de 10. Sí, que le apretaron, sí. Le hicieron... cuando no está en B en los bloqueos, pues hay cambio de asignación, pasaba a Tobía, pasaba a otro, bueno. Le apretaron mucho en el segundo tiempo y joder, se le notó. La pregunta es, ¿con quién ha empatado Bogdanovic para mandar callar a los Sixers? Bueno, Bogdanovic es así, ¿eh? Sí, es... ¿Os fijáis que siempre Young siempre sale al lado derecho en los bloqueos? Siempre sí. Sale sobre su mano buena. Sí, sí, siempre, siempre. Siempre sale para dejar la flotadora o para abrirse y tirar. Siempre al lado derecho. ¿Mañana tienes examen, Efren? ¿Vas a poner un examen? Debe decir que a Freli que se vaya a estudiar. A Freli, mañana la pregunta es... Me ha contado. Vale, qué mala suerte. Suerte es mañana. Mañana a las 8. Tengo que madrugar. Pues venga, ya que vamos a cambiar de conferencia, os voy a poner un jueguecito que tengo por aquí. También de... Es de... Como el otro día, de adivinar qué jugador es. ¿Hace o no? Venga. Vale.
Edad, no me... igual. No, de edad no. Ah, de pistas, de pistas. De pistas, sí, no me da tiempo a preparar. Ese gano siempre, 100% de efectividad. No me dio cuántas tiempo. Fueron, pero vamos allá, a ver. Venga, vi ahí las tres o cuatro primeras de prisita, porque bueno. Sin trampas, Super Booper, por favor, que no te vemos cogerlo de nuevo. Jugador, también está en activo, como la semana pasada. Ha jugado en 6 equipos. Esta temporada ha sido el sexto. Y ha jugado 5 temporadas en la NBA. 5 temporadas, 6 equipos. Os voy a decir ya los equipos, venga. Me he venido arriba, voy a adelantar la pista. Ha jugado en Pelicans, en Rocket, en Sixer, en Bucks, Piston y Hornets. No fue elegido en el draft. En su cuarta temporada en la NBA dio el salto de calidad, que ha continuado en esta su quinta temporada. Os dejo pensar un ratito. Voy a repetir. Esta temporada está en Hornets. No, yo no he mezclado los chatos. Estamos todos ahí repasando. Todos aquí con Hornets, pues no. Los equipos eran Sixers, Hornets, Pistons, Pelicans y Bucks. Esta temporada, la que empezó como agente libre y firmó un contrato de 3 años y 40 millones. Caray, un contrato. Los millones, enséñame la pasta. 50 millones por 3, está hablando de 12 millones. Una pista que, cuando la diga, esta ya se sabe. ¿Me la digo ya? No, aún no. Vamos a dejar a ver. A ver. Venga, vamos a dejar. Luke Kennard. No. No lleva 5 años. No, creo, no lleva 5 años tanto, es verdad. No, y el contrato debe ser 4,60. No, si sí, son 3 años, si son 3 años, solo juego en Pistons, yo creo. Que no. Sí, Pistons. Verdad, y Clippers, Pistons y Clippers, sí, se me ha ido. Entonces, ¿qué es Pistons? Pelicans, sí. Rocket, Sixers, Bucks, Pistons y Hornets. Booth, Christian Booth. Sí. ¿Verdad? Ya ves. Lo de cada día. Oye, la semana que viene pones tu jueguecito y así los demás pueden. Vale, vale, dice yo una. El jueves tengo yo una. Venga, vale. Voy a apuntarme aquí. Una pista. Mientras Freddy hace el examen, yo me hago una. Una pista que era muy clave o muy fácil. Ya le dejó al saber que no entró en el draft. Esa no la sabía yo. Pues sí, la lagarta. Bueno, pues para el jueves traigo yo una, para no ganar alguna vez, como voy 100%. Hay que darle oportunidad a Ángel también. Sí. Traigo yo una de estas de pistas que me gusta. Esta de pistas. Venga, vale. ¿Actuales o vale que históricos? Lo que tú quieras. Venga, pero actuales, si es histórico, pues sí que es conocidillo y tal, pues si no. Vale, bueno. Venga, vamos a tirar de actuales. Venga. Vamos a apuntar aquí. Y bueno, los que pongo tampoco son conocidillos, ¿sabes? Sí. No busco la ficha de contrato dual del 17 de Cleveland. Vale, vamos a buscar. Vamos a hacer uno bueno. Bueno, Aníbal, esta era la tuya, ¿no? De la primera ronda. Pues nada, cuéntanos un poquillo. Bueno, anoche ya pasaron los Clippers 4-3 después de ganar los dos últimos partidos. También anoche Luka volvió a hacer... batir un récord con un máximo de la historia en un Game 7, que es participar en 77 de los puntos
totales del equipo, de 77 puntos del equipo, entre asistencias y anotados. Dallas con Doncic en pista durante toda la serie ha tenido un más 7, sin él en los pocos minutos que no ha jugado, ha tenido un menos 43. Lo que nos hace ver lo solo que ha estado durante toda la serie. Cibor ya está de vuelta porque Kawhi estos dos últimos partidos, tanto en defensa como en ataque, ha sido una bestia. Ha estado muy bien. Luego, la gran defensa de Clippers, sobre todo en las segundas partes, con los retoques que hacía Tyronn Lue, que para mí es el que sale victorioso ante los que dudamos de él, que yo me incluyo en... Esta serie la ha ganado con los ajustes, porque después de ponerse un 0-2 abajo... Y creo que es el único entrenador que ha remontado dos veces un 0-2 en contra en playoff, si no me equivoco. Y el primero en casa, ¿no? El 0-2. Seguro. Sí, sí. Eso seguro. Anoche 6 puntos del banquillo de Dallas por 27 del banquillo de Clippers. Paul George, buena eliminatoria, pero no sobresaliente. Y después del partido le preguntaron a Luka Doncic que si estaba contento con su rendimiento, que si había demostrado todo lo que podía, y dijo que no había demostrado nada porque no han ganado ninguna de las series, refiriéndose a la del año pasado y la de este año. De todas formas, yo ayer en el séptimo partido hubo un momento que yo dije, uff, que se le va a los Clippers al principio del tercer cuarto, que se pusieron, no sé si fue dar las 5 o 6 por encima. Sí, un 8-0 metió. Venía sí, de remontar. ¿No? No, se puso a 3. No. Se puso a 3, o sea, siguió Clippers todo el rato por encima. No. Sí, es que luego metió un 26-5. Sí. 26-4, ¿no? 26-4, 26-5, sí, y luego le devolvió 26-4, que fue 26-4. Una... Te voy a mirar el gráfico de la diferencia de puntos. Es que creo que en ningún momento... Dallas fue por encima en el primer cuarto, y ya no volvió a ir por encima en ningún momento. No, Dallas fue por encima que el principio que Jokic estuvo... Jokic estuvo on fire al principio, fue una auténtica locura. Tiraba como tirara, hizo lo que hiciera. Lo metía hasta, pero luego ya cuando se puso realmente ahí fuerte... Clippers empezó Batum a defender, que defendió muy bien a Marjanovic. Otro día nos preguntábamos cómo podía parar Batum con sus 2-0-3 y tal. Le metió dos tapones, le cogió rebote, o sea, le defendía por delante. Hubieron tres robos seguidos, justamente de pases a Boban. O sea, fue muy bueno. Y bueno, luego lo que hizo Morris en ataque. O sea, yo creo que ayer el problema es que si vemos las estadísticas, o sea, no puede ser que los segundas espadas, como pueden ser Hardaway, un 11% en triples, 1 de 9, o sea, Porzingis ya lo hemos dicho, o sea, creo que en toda la segunda parte hizo un solo corte a canasta, o sea, fue una locura. Richardson, bueno, ¿para qué vamos a hablar? O sea, lo único que lo ayudó un poquitín fue Boban, con todo lo que puede hacer Boban. Pues mira, llegaron, me parece que fueron 8 arriba al descanso los Clippers. Uh-huh. Y se puso más 5 Dallas en el tercer cuarto. Y llegaron dos triples de Morris que le salvó. Yo ahí dije, hostias, porque era a mitad, además, casi a mitad de cuarto del tercero. Pues es eso. Yo he visto el partido este de anoche, me lo vi anoche y esta mañana. Y yo en ningún momento tuve la sensación de que se le fuera a escapar a Clippers. No me pareció que Dallas, sobre todo por el nivel de cansancio que tenía Doncic y cómo se le notaba. La segunda parte se notó que por no daba. O sea, está muy cansado Dallas en general, no solo Doncic. Pero es que los demás que han hecho en esta serie para Doncic es que ha llevado al equipo a riendas, a cuestas para llegar a un séptimo partido. Sí, pero bueno, Doncic juega en ataque y se toca los huevos en defensa y lo otro, pues al revés. No es que se toquen los otros los huevos en ataque, porque tienen que salir a hacer bloqueos, tienen que entrar al rebote de ataque, bueno. Pero
El ataque lo lleva Doncic, pero en defensa no defiende una nada. Pero no, toma aire, o sea, porque... Pero por lo menos le ha metido intensidad y ha habido momentos de muy buenas defensas de Doncic. Es que ayer hubo momentos que en ataque, por ejemplo, era infame, no se puede decir de otra manera, que la veías a Doncic como entraba, ya se ponía Porzingis abierto casi a la línea de banda y los otros tres, o sea, abajo de todo, paraos. Y no veías a nadie moverse, veías claro, a Doncic ahí, todo para él, y decías, ostras, es que no puede hacer nada porque además no se movían nada. Que de Porzingis no he puesto nada, pero que ya es que me parece un... Ahora mismo está más cerca de ser un exjugador de que seguir en activo, madre mía. El jugador tampoco. Todavía lo que pasa es que tiene que salir de ahí. Está no, claro. Sí, pero me refiero a eso, que en los partidos que ha hecho es de una persona que se ha metido ahí, pues, a tirar tres tiros. Sí, un veterano, ¿cuál? Como cuando jugaba Vince Carter ya el último año, que dice, sales ahí y juegas tal, pero es que, a ver, es que es lo que digo, la segunda parte, un solo corte a canasta, o sea, uno solo, y sacó la falta y la canasta, o sea, fondos más uno, dice, ostras. Ayer fue 20. El cuarto jugador en tiros de campo. Bueno, tiró 30 a Doncic, 14 Hardaway, 13 Smith, 12 Porzingis y 11 Mariano. No es el tema de los tiros, es el tema ya lo que ves. O sea, la intensidad que ves a Porzingis, lo ves por la pista como que está por estar. O sea, no lo ves ni intensidad, ni buscarla, ni enfadarse, ni luchar. O sea, lo ves como dices, bueno, estoy aquí por estar. O sea, es un jugador muy frío, pues igual que los Clippers, que los ves y no te transmiten, pues él pasa lo mismo. Yo creo que es un buen perfil jugador Clipper, ¿no? Ojo que ayer gestos de rabia en Kawhi, ¿eh? De rabia en algunos momentos de... Se notaba que tenían ahí una espinita clavada de lo mal que le estaba saliendo y todo el equipo. Yo creo que no parecen tanto, pero que hay más piña de la que parece. Puede ser. Ayer mostró sentimientos. Ayer Kawhi mostró sentimientos. Kawhi ayer... Cibor menos Cibor. Los dos últimos partidos de Kawhi han sido muy buenos y es el que ha levantado la serie. Ayer casi hace un triple doble. Fue una locura. Lo que hizo ayer. Fue una auténtica locura. Cuatro balones, que lo estaba mirando y digo, no me acordaba de memoria. Robó cuatro balones, no perdió ninguno. Nueve asistencias, 10 rebotes. El Kawhi todoterreno de toda la vida, vamos. Sí. Pero claro, luego ves y dices, ostras, tienes que dar 14 minutos, 11 puntos. Terrence Mann, 26 minutos, 13 puntos, con buenas estadísticas. Reggie Jackson, igual, 15 puntos. ¿Sabes? Dices, ostras, jugadores como estos, ya aparte de Morris, o sea, jugadores que en principio son muy secundarios, aportaron mucho. En cambio, te pones a mirar aquí, en Dallas, Kleber, 0, Powell, 4, Trey Burke, que jugó mucho, jugó poco, pero parecía que jugó más de lo que debía jugar. Pero claro, es que ves por un sitio y dices que no hay por dónde coger. O sea, ayer Dallas, miras y dices, más allá de Doncic, no tienes por dónde coger al equipo. Brunson y Kleber, que me parece que son dos jugadores muy aprovechables, ayer jugaron también poquísimo. Yo no sé si Kleber está bien físicamente, porque... Es que es... Empezó la serie hasta el titular, ¿no? Es que es eso. ¿Qué habrá faltado Luca en todos los partidos? Luca, que habrá estado en el banquillo. Cinco minutos por partido y gracias. Sí, gracias. Y tienen un menos 43. Un menos 43. Es que no puede ser que la baja de un jugador por partido cinco minutos te haga tener un menos 43. Pero Aníbal, al final tú te acostumbras a algo y te acostumbras a que Doncic tiene todo el balón todo el puto rato. Y no, está, no. Eso. Y claro, entonces cuando no está él, ¿quién tiene el balón? Pues en esos momentos es cuando Porzingis, en vez de luego en rueda de prensa hablar tanto, debería dar un pasito al frente y decir balones a mí. Sí, justo. Bueno, pero a lo mejor es el entrenador que tiene que decir balones a Porzingis. Claro, es que no es dar balones a mí, es lo que marque el entrenador.
Y claro. Sí, está mirando cuántos minutos ha jugado Luca de media. 40. Sí, por eso, o sea, es una locura. 40, y porque seguramente el partido ese que estuvo que se marchó lesionado le ha bajado mucho la media. Sí, porque es eso, bueno, y juega 40 y 45 casi. El sexto partido también juega 40 y muchos, que se ve al final que ya se lo ponen abajo en la esquina para decir respira un poco cuando llegue la bola, tira, porque ya se le veía ahogado, pobre. O sea, yo lo dice Aníbal, que será por el quinto partido, quinto. Si el quinto que juega poquito, que está lesionado, el cuarto, resto. Cuarto. El cuarto, ¿no es que se lesiona? El quinto es el que ganan después de que les empaten. Y el resto está jugando todo el tiempo en pista. O sea, es que. Pero es a lo que juega Dallas. Es como cuando ganó Dallas el anillo. Pues jugaba uno, sí, y ya está. Pero es eso. Si Luca no juega y no pones. Que si Luca pudiera descansar un poco más, sería porque tiene compañeros que en el nivel le están aportando lo que le tienen que aportar. Pero es que quitando los dos primeros, desde el tercer partido, Tim Hardaway baja muchísimo el nivel. Porzingis no tiene en ningún momento el nivel. En los dos primeros partidos, por lo menos primero, en anotación se va a los 20 y pico. Sí, en anotación, por lo menos en los dos primeros partidos se va a 20 y pico. Pero es que desde ahí no hace nada en la serie. Más Kleber. Kleber empezó muy bien la serie. Sí, pero que empieza los dos partidos muy pum, pero después de esos dos partidos, ¿cómo llegas a los cuatro necesarios para eliminar a Clippers? Si todos bajan el nivel. Que también tiene que ver mucho los movimientos que hacen Tyronn Lue, la defensa de Clippers, que ayuda a eso, porque básicamente también hay muchos momentos que dicen dejar a Luca que tire, que entre a canasta, que tire triples, que lo haga todo, y nosotros ya en la segunda parte nos ponemos, porque básicamente Clippers solo tenía que aguantar las embestidas de los dos primeros cuartos, y en la segunda parte Luca ya estaba muerto. Pero es que si no tienes un jugador que sepa marcar la diferencia en esos momentos, mal. De todas formas, a mí me aburre bastante ver a Dallas. Porque es que al final es Luca, zapatillas, y los demás están ahí mirando. Entonces, es bueno, yo creo que Porzingis tiene un nivel como para lo que se queja, y con razón. Para que le dé hacer más tiros y jugar más. Y eso que a mí no es un jugador que me encante, pero yo creo que se limita más de lo que es Dallas. Y eso es cuestión de entrenador, lógicamente, ¿no? A ver, hoy lo ha ratificado. Que Cuban ha dicho que Carlisle sigue siendo su entrenador y que lo mantienen. Sí, sí, lo dijo para ahí, sí. Hasta que quiera. Sí, ha dicho que se iba a reunir con él y que a no ser que le dijera lo contrario, era su entrenador. Aparte, Cuban es bastante fiel a los jugadores que se quedan allí en Dallas y todo esto. Y mira, Barea, macho, le ha regalado 1000 y pico este año. Le hizo contrato al principio y luego le cortó. Luego le cortó. Bueno, pasamos a otra. Sí, vamos a pasar ya. Venga, esta te la dejamos a ti, Efraín, ¿no? Vale, llegamos aquí a la última, que empezará un mañana con los propios Clippers y que lo enfrentará con Utah. Y hemos puesto aquí una serie de claves. Empezamos por el estado físico, ya no solo de Conley, sino también de Ibaka, que está puesto abajo. Bueno, lo que leía de Conley es que ha estado entrenando hoy, pero solo una parte del entrenamiento. ¿Qué pensáis aquí? ¿Fundamentales? ¿Más fundamental uno que el otro? Yo creo que Conley es muy importante, sobre todo en el sentido de que si Conley es baja, ya obligas a Joe Ingles a salir de titular. Entonces ya pierdes bastante armas en el banquillo, digamos. Profundidad, sí, porque ya el entrenador que recorta el roster mucho, pues encima le falta uno de los 8 que suele dar minutos. Pues.
Claro, entonces ahí ya bajarías y ya te quedan puntos en el banquillo. 4, bueno, lo que meta Clarkson y 2 canastitas de Favors. Y claro, baja mucho. Y lo de Ibaka yo creo que es muy importante. Yo creo que Ibaka hubiera sido importante en la serie con Dallas. Y hubiera sido importante en darle problemas un poquito. Vamos a ver, otra de las preguntas que tenemos aquí es si seguirá utilizando el small ball los Clippers, sobre todo para defender a Gobert. ¿Y qué problemas le pueden generar a Gobert con eso? Porque Gobert es un pívot que se expone bastante, que sale bastante, que no se suele quedar. ¿Qué opináis aquí? ¿Que Clippers va a sacar a Zubac? No. No, yo creo que... No creo que esté sentenciado Zubac, pero creo que va a contar minutos justos. Sí. Yo creo que va a seguir Gobert va a jugar 35. Sí, y va a poner a Batum. Va a poner a Batum abajo. Uf, pero Batum contra Gobert le puede hacer. Es que sí, no es lo mismo la gente en marcha. Mariano vino a levantar los pies del suelo, ¿eh? Ya, pero bueno, es que yo creo que. Gobert le puede aplastar a Batum, ¿eh? Chato, ¿de qué me está hablando? yo creo que va a estar Batum con Gobert si no se recupera Ibaka. ¿Qué es eso? Que yo he estado leyendo que podía ser que para los dos últimos partidos ya estuviese, pero para que no jugara solo 5 o 10 minutos y pudiese recaer, estaban dándole todo el tiempo posible. Bueno, pues necesitan algo. Yo creo que sí que va a jugar Zubac. Yo creo que va a jugar más minutos va a tener que jugar Zubac, que si no... Yo es que creo que Zubac y Batum, me quedo con Batum, ¿eh? Da igual, pero... Es que Gobert se gira y Zubac lo revienta. Es que al menos con Batum tienes la posibilidad de que Batum sale a jugar fuera. Entonces al menos en ataque va a aportar más lo que te aporta Zubac. No creo que les importe. Sí, pero es que en defensa... No creo que les importe porque... defensa al menos Batum le pone narices. Porque Zubac, ¿qué quieres que te diga? O sea... Juegan mucho con Gobert, ¿eh? Sí, más ya. Más de lo que parece, ¿eh? No, ya sé que juegan mucho, pero yo creo que va a ser eso. O sea, ahí encima Batum lo conoce, ¿sabes? Ayer, sabe más o menos cómo jugarle. Ayer, por ejemplo, a Marjanovic se veía que no estaban acostumbrados a jugar con él y muchas veces le colgaban balones. Hacían centros. Sí. Entonces ahí, claro, le centraban balones y se ponían por delante los otros. Pero este no, este lo aprovecha mucho para bloquearle, tal, y pues es un cómodo bastante grande. No sé. Es que además Dallas sabe, es muy previsible porque todo es balón a Doncic. Claro, y mucho aquí va a haber mucho pick and roll. Claro, eso es lo que yo me refiero. Con Gobert y Gobert va a continuar al aro. Claro. Y cualquiera de esos que estáis diciendo, pues que lo... Yeah, incluso pero veo más a que le pegue un puñetazo a los Navarros, ¿sabes? Pero es su propio compañero. Son amigotes. Sean muy bien, pasas vacaciones juntos. Entonces le ponemos a Marcus Morris. Porque Marcus Morris también le da. Sí, pero yo creo que van haciendo cambios, mucho 2-1. Hay 2-1, 2-1, perdón, porque Kawhi estará seguro sobre Mitchell. O sea, me sorprendería que no estuviera Kawhi sobre Donovan Mitchell. Sí. Hombre, más viendo los últimos partidos que desde que se puso con Luka. Tiene que estar sobre Mitchell. Mitchell es más rápido, ¿eh? Mitchell es más rápido. Hombre, muy rápido, pero claro, ¿a quién vas a poner si no? O sea, es... Pero tiene que pasar el balón entre las manos de Kawhi, ¿eh? Ojo con eso. Que a mí me da miedo solo verle la mano por la tele. Pone la mano así y haces, hostia, déjalo. Bueno, ahí hay, evidentemente ahí es otra qué versión de Mitchell, vamos a ver si ya ha ido cogiendo ritmo también. Y luego hemos puesto ahí una de las grandes claves, que es el tiro exterior, ¿no? Clippers como el equipo que más porcentaje tuvo en todo el año. Y bueno, Utah como el equipo que más tira, que tira pues más de 40, tiraban por temporada 43, en la serie con Memphis tiró más de 40, se basa mucho en eso, en movimiento de balón, ahí sí que creo que lo pueden defender, y evidentemente la rotación, ¿no? La rotación Utah, si ya pierde a Conley y se queda pues prácticamente con Clarkson,
unos minutitos que juega Niang y lo que juega Facebook, que no está jugando mal. Y el otro un poquito más. Vamos a ver cómo se acorta la cosa. Kennard ha ido entrando, Tennisman está aportando más, Rondo pues este partido menos, pero yo creo que puede llegar a jugar minutos. Vamos a ver, es una serie entretenida. Utah viene de más descanso, Clippers viene de una eliminatoria de más desgaste. Otro factor va a ser Paul George. Y luego vamos a ver, porque hemos hablado de que a Mitchell le van a colocar a Kawhi. Es probable, yo creo que va a ser una defensa de ajustes, sí, de ir cambiando. Y vamos a ver cómo hacen, porque el mejor defensor de Utah sin duda es Royce O'Neal. Entonces ahí pues supongo que Royce O'Neal irá sobre Kawhi y, sí, y a Paul George pues podría ir Mitchell o podría ir defenderlo Ingles momentos por pillo más que por otra cosa. Sí, porque a nivel físico. Yo si fuera el entrenador de Clipper, yo sacaría Zubac, ¿eh? Yo sacaría Zubac también. Porque aunque Batum te pueda jugar abierto y sacar un poco debajo del aro a... Pero no nos preocupa Batum abierto, ¿eh? El acierto que pueda tener Batum, no nos preocupa. Yo pienso que tú vas... Es que es un atleta, compara con Mariano, claro, es que lo que decía... Sí, no, a ver, físicamente hay una diferencia muy grande. Pero es que Zubac es... Que no se defienden igual. Ya os digo, ayer a Marjanovic se le ponían por delante y le costaba mucho recibir. Varias de las pérdidas son de colgarle balones y que no era capaz de cogerla. Claro, y Marjanovic es que no te ponía un bloqueo, se ponía abajo a que le colgaran balones. Claro, claro. A ver, pero es que este va a ser una amenaza constante. También estamos hablando de... Nada, que Marjanovic, cuando estaba Marjanovic, era prácticamente la obligación de defender en zona. Gobert es un jugador mucho más móvil. Claro, pero aquí también nos estamos centrando demasiado en... Hasta mañana yo creo que no vamos a poder hablar de quién va a defender a quién, de si mañana sale, si Ibaka va a jugar o no. Pues tampoco creo de que el primer partido de Ibaka lo machaquen mucho, ¿eh? Porque o sea, el primer partido, cascarte 20 minutos contra Gobert después de una lesión, puede ser el remedio que la enfermedad, ¿eh? Pero que sí, que empieza a molestar, a jugar sus minutos siempre para molestarle cogiendo ritmo. Sí, jugar unos minutos, sí. Y puede fastidiarle bastante. Más sí, porque Ibaka sí, Ibaka en forma, pero bueno, vamos a ver, Ibaka lleva una temporada complicada, ¿eh? Sí, sí. Ibaka lleva una temporada complicada. No, es el de Toronto el año pasado, me acuerdo, en los playoffs, que parecía, vamos, Reggie Miller allí, abriéndose, tirando, ahí sí que le crearía muchos problemas. Era el mejor tirador del equipo. Sí, madre mía, el año pasado. Pero no, bueno, le veo ni, no le veo, es que ayer Ibaka no estaba ni cambiado, o sea, es que... No, no, no. Es que, y meterte lo que decís, a pelearte con Gobert... Es un animal, ¿eh? Por claro, eso que si estás renqueante y poder pelear, o sea, es que si no se pelea con Boban, que era teóricamente claro, más sencillo pelearte con Gobert. Claro. Pues... Pensad que aparte Gobert no es como un jugador de que le tienes que defender ahí en el poste bajo. Va a tener que estar constantemente en bloqueos. Sí. Claro, no se puede hundir porque Utah tiene grandes tiradores. Pues a veces va a tener que salir. Yo creo que no está para esta serie. No. O nos ha sorprendido y lo que dice Aníbal, estaba para jugar y lo reservan, que tiene huevos porque tuvieron momentos de estar ahí y por lo menos tenerlo vestido tal. Bueno, vamos a ver. Fundamental, como cualquier serie, fundamental las lesiones. Porque lo de Conley también acorta mucho. Acorta mucho el roster de los Jazz. Vamos a ver, mañana saldremos de dudas. La lesión de Conley es parecida a la de Harden. Sí, es el tendón de la corva, que también es de aquellas jodidillas sí, que te sí, puede... Sí, parece ser que la de Conley es más grado 1, más distensión y tal, que lo lleva mejor. Lo que leí ahora es eso, que estaba entrenando, pero solo una parte del entrenamiento. Que debe ser lesión, esas son lesiones por estrés y la lesión cuando el músculo está como está, como fuerces, acaba rompiéndose y es lo que hay con mucho cuidado. Claro, claro, claro.
Una rotura ahora se acabó la temporada ya. Y encima, pues te metes en playoff que juegas a muerte y claro. Y te cargas esta y la del año que viene. El problema es que es esta más la de la que viene. Bueno, es una eliminatoria bonita, ¿eh? Sí. Todas, yo creo. Bueno, la, sí, no, la, los que quedan ahora ya son 8 buenos sí. equipos. A priori la más menos llamativa podría la, ser la de los Sixers, pero bueno, el hecho de ya ganar uno ya te mete un poquito de tensión. Uh-huh. Bueno. Muy bien, pues vamos a ver la que nos falta. Que también telita, ¿verdad, Carlos? Sí, hombre, esta es una buena, o sea, después de los partidazos del otro día de los dos, o sea, porque fueron auténticos partidazos. Uh-huh. Las claves. Pues lo que decimos, a ver Paul cómo está, o sea, porque va a ser un equipo con Paul y un equipo sin Paul es muy diferente. Barton hoy no juega seguro, dos, o sea, y hace falta puntos, dos y ya no contamos. Una de las cosas que es importante, la defensa de Ayton sobre Jokic. Jokic dijo el otro día, dijo que uno de los jugadores contra los que peor lo había pasado había sido contra Ayton. Y es verdad que a nivel porcentaje, el porcentaje de Jokic contra Ayton ha sido porcentaje bajo, aunque ha metido muchísimos puntos. Hablamos de partidos de 30 puntos. Aquí va a ser la clave, ¿vale? Porque al fin y al cabo Jokic es el jugador principal y se le ha visto sufrir mucho contra Nurkic. Uh-huh. Y Ayton viene de jugar relativamente plácidamente contra Lakers porque no estaba Davis, así que no viene demasiado cansado. Uh-huh. Aquí también, cómo estén los dos pistoleros, Booker es un seguro, o sea, Booker sabes que te va a hacer eso, ahora falta ver cómo está Porter Jr., que te hace como el otro día un 6 de 6 nada más empezar el partido y luego desaparece. Hay que ver lo que nos toca. Está muy irregular, sí. Es por eso, o sea, y lo que, bueno, vemos aquí un poco estadísticas, Denver ha anotado muchísimo, o sea, ya no solo el último partido que fue 147, sino que ha anotado mucho. Sans menos, también es verdad que yo creo que lo que el desgaste de Sans no ha sido tan fuerte a nivel de tener que buscar puntos, porque bueno, Lakers estaba como estaba, ¿vale? Pero bueno, si vemos más o menos están igual, o sea, a nivel de anotación y todo, vemos que son equipos bastante parejos, salvo los puntos. Lo único en tiros de tres que está mejor, porque está mirando y tiran casi lo mismo por partido. Denver está un poquitín mejor, pero bueno, va a ser bastante diferente. Va a ser bastante diferente esa serie porque son dos equipos muy parecidos. O sea, yo para mí, yo veo, y lo intento ver un poco objetivo, veo a Denver un pelín más favorito que a Suns. Pero muy poquito, es una moneda al aire. Aquí yo pondría de base, yo creo que es que jugará Campazo. De base ¿piensas titular. Que va a seguir Campazo? Sí, por un motivo muy simple, porque la segunda unidad hacen falta puntos. Y Campazo, sí, lo que comentabas el otro día también. Sí. Campazo no tiene puntos, sí. Y Morris le gusta salir de segunda unidad. O sea, a Morris le gusta salir y ya como quien dice, ser la batuta de ser el líder. ¿A Booker quién le va a defender? ¿A Booker? Pues yo creo que estarán entre Aaron Gordon y Rivers. Campazo no creo. Campazo no creo. También no, será no. Si está Paul o no está Paul. Si Paul no está Paul, no me sorprendería verlo. A Campazo defendiendo a Booker de vez en cuando. Simplemente para Paul sigue, para sigue tocado, Paul. Sí. Sigue tocado, pero bueno. No creo que lo sienten. No creo que lo sienten. Pero yo creo, a ver, van a estar ahí porque Rivers no es buen defensor, Porter Jr. ¿Qué decir? O sea, yo creo, o sea, la defensa de Porter Jr. Yo creo que va a ser Rivers, ¿eh? No está, disculpad, no está en la lista de lesionados, Paul. No, no está en la lista de lesionados, no está, pero está tocado. O sea, no está lesionado, pero está renqueante, no jugará 40 minutos. Ni 30, diría yo. Bueno, dependerá. Dependerá de cómo vaya. Partido. O sea, yo creo que la clave va a estar eso, en lo que pase abajo, entre Jokic y Ayton, y lo enchufado que estén los dos tiradores. Porque luego sí, luego te pueden salir partidos de Rivers, Morris está a tope.
Pero son equipos bastante parejos. O sea, son equipos a nivel de jugadores muy parejos. Pues digo, son dos equipos muy similares. Sí, la lucha de pivots puede ser interesante. Estoy viendo los partidos y no me lo esperaba, porque Ayton me sorprende mucho últimamente. No, no, le tenéis defenestrado. Yo decía, Ayton que contra Jokic, no hace nada, pero... Ayton contra Jokic este año, 22-11 el primer partido, 27-13 el segundo... Sí. Y 17-13. 17-13 el tercero. Y Jokic hace un 29 también. Hace 29. Ahí lo enseña. Jokic le hace un 29-11, un 19-12, si no me equivoco, en otro. Y un partido que se queda por debajo de 10. No, hace 29-22 un partido. Vale, pues. 29-22, otro sí que hace 31-10. Y el primero es el peor. El primero 17. Es el peor. Sí, el primero es el peor. Bueno, ganó dos por el año, ganó dos Denver. Sí. A ver, no es un equipo... Es que es un equipo que le gusta correr. Por ganó la, dos. Por la Suns. Y eso le gusta a Denver. Equipos que no juegan mucho en estático, a Denver le van bien. Ganó dos y ganó... bueno, ganó por dos, pero muy igualados. Los dos en prórroga. Han hecho partidos chulos. Es una eliminatoria también de... Bueno, desde el... eso sí que... el banquillo puede ser importante aquí, ¿eh? Que algún jugador salga y dé ahí eso que está dando Montemorris o... ¡Oh! ¡Oh, buh! Claro, es que es eso. Es que yo creo que la clave va a estar en los dos bases teóricamente suplentes. Porque son dos anotadores. Puede ser, sí. Y Campazo a ver cómo molesta a Paul, ¿eh? Porque a veces Paul se le... Paul se lo merendó. Paul se lo merendó, ¿eh? Se le cruza un cable. Sí, sí, hombre, claro. Paul se lo merendó. O sea, hay que decir que yo creo que claro. los partidos más... yo creo que diríamos rozando el ridículo de Campazo este año, porque ha rozado el ridículo contra Paul. O sea, era un mismatch constante, que creo que fue en el primer partido, que a los 4 minutos lo tuvo que sentar. Lo tuve, o sea, que por... sentar, le dije, llamaste a... Malón. Mandó un mensaje a Malón, sí, sí, porque fue... O sea, me acuerdo que lo veía y estaba desesperado porque... No está funcionando esto. Cuando sacaron a jugar era bola a Paul, todos abiertos, y Paul buscándolo y... Y o sea, fue... Estoy viendo que hizo 21 puntos el primero y Campazo... Sí, 3 minutos. Por eso, pues que fue... No le diste opción. No le dio opción. Ya pasó demasiado pronto a Balón. Déjale 5. Es como yo si mañana entrego el examen ahí a Freli y a los 3 minutos veo que está dudando a Freli. Trepa aquí ya. No, hombre, no. Cero. No, hombre, no. Dale tiempo, hombre. Que se tenía estudiado la lección. No, yo creo que ahí va a hacer mucha falta, sea Gordon, que al final no está haciendo mal, y sobre todo lo que hagan los pivots suplentes de Denver, que están a un buen nivel, o sea, porque sí que es verdad que ahí yo creo tiene un poco mejor banquillo, tiene un poco mejor Denver, porque a ver, Saric y Kaminsky. Y claro, es que yo creo que Saric debería jugar más. Saric está infrautilizado en este equipo. Sí, pienso lo mismo. Aunque tampoco está, lo poco que sale, tampoco hace gran cosa. Pero... Ya, pero bueno, es la costumbre de que está jugando 5 minutos. Sí. Cuando es un jugador que podría jugar 20. De todas formas, en esta serie puede ser perfectamente pivo suplente, Daito. Sí. Por lo que tiene Denver. Pero ahí Kaminsky ni jugará. Entiendo, no, vamos. Bueno. Kaminsky, hubo un partido en el que le hizo daño a Denver, ¿eh? Pero bueno, al final, o sea, Kaminsky es lo que es. O sea, yo creo que ha dado más de lo que podía dar este año. Y ya Michael Green y Millsap están a un nivel bastante correcto estos playoffs. Sí. Y la clave va a estar eso. ¿Cuándo vuelve Barton? Porque sí que es verdad que en el banquillo tiene dos anotadores, como es Cameron Payne y Cameron Johnson, que cuando se enchufa. Vale, y eso es lo que le falta un poco. No está Howard, pero Howard... ¿Sí o no? O sea, depende del día.
Bueno, ahí no. Habría que quitar a... Yo es que Barton, que al final cada día nos dices, Carlos, hoy no. Sí, es que es lo que me dicen a mí. A mí desde allí me dicen, oye, Barton, hoy tampoco. ¿Lo vas a sacar hoy o mañana o no? Vas hoy a llamar a Barton. No. Saca un rato a Barton. Barton me ha dicho hoy que no ha cobrado. Me ha dicho, che, hoy no me has pagado, hoy no juego. No me puedo comprar una camisa de estas tan bonitas. ¿Desde cuándo llevas ya sin jugar, Barton? Barton, pues desde el partido contra Warriors, hacía 2 meses largos, ¿eh? Se lesionó contra Warriors y no ha vuelto a jugar. Es que además le va a costar coger ritmo de... Siendo un de jugador que necesita ritmo, ¿eh? Sí. Porque cuando empieza mal te falla 22 seguidas, ¿eh? No, sí, porque las tira tirando, todas, ¿eh? Las tira, este no... No se cambia. Corta, no. Pero bueno. Serie bonita, ¿eh? Sí. Me gusta esta serie. Lleva sin jugar desde el 23 del 4. Por eso, 2 meses. Mes y medio. Sí. Contra Warriors, bueno, todos nuestros jugadores han caído contra los Warriors. El próximo año diremos que no jugamos contra ellos. Que les damos el partido por ganado. Llevaba una temporada correcta, pero bueno. Esta noche, ¿el primer partido cuál es? ¿El de Nets? Sí, a la 1:30 Nets y a las 4 el de Denver. Yo creo que voy a apostar por Nets hoy. Yo no, yo Denver, así ya duermo un poquitín y me levanto a las 4 ya y empalmo con el trabajo. Bueno, yo mejor hago el de Denver, lo hago por la mañana, de mañaneo, con el desayuno, con el sobao. Yo será al revés. Con el sobao y sobao. Muy bien. Está jugando Barto, bueno. Estaré aún pensando. ¿Cuándo ha vuelto? Llama al Murray. Ese Howard se parece a Murray, ¿eh? Sí. Ojo con ese chico, ¿eh? Puntos tiene. O sea, ojo con ese chico. Muy pequeñín también. Sí, en defensa sobre. Es que estos jugadores tan raspados de 80 y poco, les cuesta muchísimo abrirse paso en la NBA, man. Nos dice un por un que Aiton le recuerda a Okafor. Aiton en este canal, mira que le damos, sí. Y su defensor, ¿eh? O sea, no podemos ir a Jamaica de vacaciones. No podemos ir a Jamaica que nos canean. Es jamaicano, ¿no? Jamaicano o dominicano, de por ahí. O bameño. Sí, yo sé que es de una de las Antillas. No os doy pistas. No vaya a ser que caiga aquí en el... La semana que viene. Venga, va. Votamos, ¿o qué? Que tengo ya ganas de votar, man. Venga, votemos. Vamos allá. Pero a ver qué votamos, porque es que votamos 6 y solo quedan ya 2 fuera. Sí, pero los 8 que tenemos están todos en... Pese a mis votos, va bien, ¿eh? Si no llegase por lo de Hit de la anterior semana, lo hubiéramos clavado. No, yo ya pero tenemos un voto para los Nets. Bueno, pero hay que hacer una pequeña introducción, ¿no? Pues sí, hay gente nueva. Vale. Nosotros, esto, vamos a La Vega y tenemos que apostar por quién va a ganar la NBA. Máximo favorito, pues eso. Joder, macho, aquí son clásicos, ya todos aquí. Tenemos 2 Clippers y 1 Nets. Yo voto Nuggets. Yo sigo ahí, y más después de los últimos 14 minutos del otro día. Nuggets. Mira, si sobrevivimos a Super Lillard y luego ahí estamos los Nuggets. Ahí ya está, ahora ya. ¿Quién es Booker? Hostia, que tenéis que ver el tweet que hicieron de LeBron con 3 libros y Booker, y decía... LeBron nunca es capaz de acabarse un book, dice. Quizás no se ha acabado nunca un libro. Yo digo Clippers. Yo digo Clipper. Ostras. 4 Clippers. Se ven arriba. Un partido se ven arriba ya. Hay que ver. 4 Clippers, 2 Nuggets, 1 Nets y 1 Celtics.
Perfecto. La repesca. Entonces, bueno, pues ¿quién, los Clippers, ¿quién ¿no? ha ganado que me perdí el primer número? Clippers. Ay, madre mía. Venga, pues para el favorito número 2. Pues tenemos que seguir Nuggets, ¿no, Carlos? Sí, hombre, por supuesto. Sí. Yo creo que voy a cambiar de conferencia. Yo también. ¿Qué decís, Atlanta, vosotros? No. Atlanta le tengo como sexto, séptimo. Yo, Sixers, como están poniendo en el chat. 3 Sixers, 4 Sixers con el mío. Booper Booper sigue con los Nets. Venga, claro, Sixers. Venga, Sixers. Pues ha ganado Sixers. De paliza. Joder. Este Power Ranking sí que parece caduco, ¿eh? Como se lo ponga aquí, ay, mi madre. Número 3. Pues nada. Yo sigo ahí en Colorado. Yo sigo buscando pepitas de oro. Pues yo me voy a ir a Nets. Yo me voy a ir a Nuggets. Tenemos en el chat uno de Nuggets. Y tenemos los otros 3. Entonces, bueno. Ya son 4 Nuggets, ya. 5 Nuggets. 5. Joder. Los Nuggets. Pues Nuggets, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Cuarto, a ver. Yo voy con los Nets. Booper Booper, venga, que llevas ahí. Repetido. Yo tengo que votar por Nets porque lo he votado antes, ¿sabes? Nets, 4 sí. Nets, vale, Nets, 7-0 Nets. Sí, no, ahí ha sido. Otro Nets. No, Nets. El quinto. Equipo. Pues yo me voy a lanzar por Utah. Yo me lanzo por Utah. Yo, Sanz. Tenemos un Utah y un Sanz. De hecho, en Las Vegas no aposté, pero sí aposté por ellos. Otro Utah. Otro Utah. Pero, vamos a ver. 2 Bucks. Vamos 3-2 ahora. Yo digo Bucks. Pues venga, yo los Jazz. Venga. 4-3, ahí vamos. Venga, hay que dejar ahí. Ahí es amarilla. ¿Van a entrar los Utah por primera vez? Sí. Pero si le van a eliminar los Clippers, que hemos puesto primeros, si es que no pueden entrar, es que la gente no pensáis bien las cosas. Pero yo no voté Clippers. Tampoco, yo voté Nuggets. Bueno, nada, Utah, 6. Yo vuelvo a decir Suns. Yo digo Suns. Sí, ya. Yo digo Bucks. Ah, bueno, es verdad, está Bucks, ¿no? Cierto, ya sí, ni me acordaba Suns. De Bucks. Bucks. No me acordaba de Bucks. Y es que los Bucks, ya sabéis que... Tengo que buscar... El verde no es lo mío. No. Y menos ese verde, ¿eh? Que es que no es feo el verde, ¿no? Feo. Vas a comprar una camiseta y dices, joder, qué fea, mancho. Es verde y oliva, no sé qué tono y, es. Y tiene tenido camisetas feas, ¿eh? Vale, la única chula fue la amarilla que ya que hicieron. Ángel y Enfren han dicho Sanz, ¿no? Sí. Más Booper Booper, 3 para Sanz. Carlos, tú has dicho Bucks conmigo, ¿no? Uh-huh. Pues 5 Bucks. Se caen los Sanz así, de repente. ¿Se salen los Bucks? Vamos. Claro, entra Utah. Se salen los Sanz. Salen los Sanz y entra allí, y entra Utah. Este canal no es serio, chicos. O sea, oye, ¿y esta de... No, al otro lado. ¿Esta de los Bucks? Uf, he tenido pijamas mejores.
A mí es que estos colores azules así y tal, que no lo acabo de ver. A mí me chirría ver a los back con esto, pero la camiseta me parece bonita. A mí hay veces que me gustan más las que sacan así, City Edition, no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, la de San Antonio, la de los Spurs este año, la City Edition, me encantó. La que es negra, como las franjas antiguas de la franquicia. Sí, esa es chula. A mí lo que me parece... la clásica, pues sí. Lo que me parece tal es lo que ha hecho Clippers. Lo que me gustaba a mí, la blanca, esa con los colores rojo y azul. Poner esa con las letras ahí de pandillero mexicano. Esa de Los Ángeles, esa de pandillero mexicano de San Andreas. Es, no la acabo de ver. Sí, hay algunas que son horribles. Pues nada, hemos puesto a los Clippers. Que nos ha dejado con dudas, 4-3, y los ponemos primeros. La final va a ser un Carlos contra mí ahí. La final de conferencia, sí. La final de conferencia va a ser eso. Claro. Los Clippers, esos, bueno. Gobert se va a hinchar. Bueno. Vanderholzer, a ver qué haces esta noche. Sí. Que tienes que ganar a Nets. ¿Creéis que es que si lo elimina Nets se lo cepillan? Sí. Sí. No. Tiene no creo. Este año a tiene... ver, si es creo ahora sin Harden y tal, yo creo que sí. Hombre, si le mete. Pues que ahora hay que pensar que se lo puede cargar. Pero si vas a la eliminatoria un 4-2 o tal. Pues si se lo carga sin Harden. Yo espero que esta noche salgan a morder, macho. No salgo con tanto miedo como el otro día. A ver. Aunque hagan el antetosistema, pero que sean más agresivos. Es que me han recordado como a Miami. Hay un plan miedoso, tío. Es que no tiene que ver los dos partidos que jugaron al final de la temporada regular con los Nets, cómo salieron de intensos de eso al otro día. Bueno, saldremos de dudas esta noche. Porque se le ve a un equipo con miedo a ganar, ¿eh? Sí, como pierdan esta noche, el 4-0 va a estar ahí, ¿eh? Bueno, pero dijo Anteto que no iba a ser lo mismo. El año pasado estaban en Orlando, ¿eh? Lo mismo no es. Ahora van a verlo en casa. Bueno, dos noticias, si queréis, que acabo de recibir ahora antes de irnos. Es que Luka Doncic espera firmar una extensión por un máximo de 200 millones este verano. Y Pat Riley le ha tirado la caña a LeBron James. Le ha dicho que él ya estuvo aquí y que cuando quiera volver tiene las llaves de toda la franquicia. Ojo. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que quiere seguir con el legado de Kobe y todo eso en el Lakers. Yo para Riley solo le digo una cosa. Segundas partes nunca fueron buenas. Mira, Spisa. Justo. Exactamente. Hoy he ido al cine, he visto el tráiler y madre mía. El tráiler es malo, ¿eh? Trailer largo de este de 3-4 minutos y dije... Ni el doblaje, ¿eh? Es que ni el doblaje. Yo he visto en inglés y cuando vi la frase de LeBron, "What in the Matrix hell?", ¿qué pasa en el infierno de Matrix? Dije, vámonos. O sea, no puede ser. Bueno. Y aún así estaremos todos yendo a verla. Iremos. LeBron ganará dinero con nosotros. Sí. Yo, por suerte, mi hija aún es muy pequeña y me dirá que quiere ir a ver Mulan y cosas de esas. O sea, un Space Jam aún es muy pequeña, no me lo dirá. Yo, salvo que me obliguen, no voy a verla, ¿eh? No me apetece. Yo iré. Pues Efraín, nos quedamos solos. Yo iré. Voy pillando las palomitas.
Yo cojo la cerveza para ir al cine. Que es película de niños, hombre. No pongáis alcohol allí. Lo metes en una botella de agua y dices que zumo. No. Mirad, mirad yo que ya he cambiado la botella. A evitar líos. LeBron tiene los dotes de actuación de Nicolas Cage. Y que tiene un Oscar. Efectivamente. Efectivamente. Haciendo de Nicolas Cage. Sin actuar, sin necesidad de actuar. El mejor papel de su vida. Bueno, nos despides, Efren. Vale. Bueno, despedimos emplazando aquí ya para el jueves, cuando juegue Will Barton. Y tenemos aquí, como siempre, bueno, dejamos el correo electrónico tiempo de 3 nba@gmail.com, nuestras redes sociales, Instagram @tiempo de 3 basket, YouTube, que como hemos dicho también vamos subiendo las piezas que hacemos aquí de directo en Twitch, junto con nuestra web tiempo de basket.com, aparte de seguirnos en nuestras diferentes cuentas de Twitter, donde vamos ahí, vamos colgando cosillas, datillos. A ver qué tal. Bueno, y esta noche no dejéis de ver cómo Ayton le pone las pilas a Jokic. Porque este Jokic no nos cae muy bien, ¿no, Efren? No nos cae bien. No nos cae bien. Lo que acaba en Itch no nos cae bien. Y seguro que Bogdanovic mandando callar, pero queremos que pasen a final para que los mormones de Utah le demos ahí a Jokic, hombre. Hombre, puede ser divertido ese Gobert Jokic, puede estar chulo. Bueno, Gobert, ahí le puedes hacer un traje Jokic a Gobert con lo poco de inteligencia que tiene. No se te ha oído. Bota Utah. A ver, con lo tonto que es, no pasamos a la final de la NBA, vamos, ni aunque nos paguen por ello. Yo que pensé que había silenciado el micro. ¿Cuándo ha sido así? Bueno, ya sabéis que hoy cuando mañana veremos un mate y saltará. Se puctúa, Efren. Ya te lo va a decir ahí, ¿sabes? A ti, Gobert. Sí. El Gobert hace comentarios inteligentes sobre el COVID y cosas así. Sí. al final le tenemos que dar la razón, ¿verdad? Bueno, pues nada. Oye, hacemos una bicha de estas. Sí, una reina. Nos vamos a unos que están hablando de los playoffs de la CB, que son los únicos que están hablando de baloncesto. Venga, sí. ¿Cómo se llaman? Y nada. Basket Mark. No los conozco, los he estado buscando mientras estaba despidiendo Fren. Así que nada, nos vemos el jueves. Muy bien. Venga, a disfrutar. Hasta y mucho luego. Basket. Venga, chao.